Buenas a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo tutorial y al último de la season. Esta vez nos vamos a Brands Hatch, la versión Grand Prix, y vamos a empezar. Como siempre, antes de nada, comentaros las condiciones de pista: son 21 grados en pista y la mitad del uso, el 50% de uso, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Antes de nada, comentaros, le he cagado al grabar la vuelta y bueno, no lo veis porque no llegáis a ver la parte izquierda, ¿vale? Pero escogí el punto 5 que no era, ¿vale? Y vais a ver que comete un off-track en la primera curva. No os preocuparse que no hay más off-track, simplemente nada, meto medio coche en la grava, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Así que nada, vamos a empezar con la vuelta. Vamos a llegar en quinta, evidentemente, a la primera curva, ¿vale? Y vamos a frenar entre el cartel del 50 y el 100, ¿vale? Ahí vamos a frenar suavemente. Y justo bajamos a cuarta. Fijaos que el freno no llega prácticamente ni al 20%, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a dejar correr un pelín el coche y en cuanto empezamos a quitar el freno, empezamos a dar un pelín de gas. Y como que cada vez más, ¿veis? Como que cada vez más, ¿vale? Pasamos rozando esta parte de aquí. Digamos que incluso me como un pelín antes el vértice, ya que el vértice a lo mejor sería esta parte de aquí donde ya podemos ir salir más rápido. Entonces incluso aquí nos podríamos abrir un pelín, solo un pelín más, ¿vale? Pero así está bien, o sea, es decir, esta trayectoria está bien. Lo malo que ahora, como vais a ver, pues se me va ahí y ahí está todo el obstáculo que me como, ¿vale? Escojo mala vuelta, ¿vale? Ya veréis luego en el... cuando, si queréis las lap files, ¿vale? La vuelta que pondré pues será un 5.61 y os voy a enseñar un 5.18, media decimita. Así que nada, es prácticamente una vuelta clavada, ¿vale? Vale, aquí nosotros lo que vamos a hacer es, podemos meter una rueda, ¿vale? Una rueda no nos va a dar off track. Esto es un off track con la mitad del coche, pero con una rueda no. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar toda esta parte verde del circuito, ¿vale? Ok, pues llegamos a la segunda curva. Referencia de frenada, 50. Empezamos a frenar. Cuando estemos en el 50 ya tenemos que estar frenando, ¿vale? Bajamos tercera, segunda, nos tiramos a la curva en segunda y una vez que ya estamos tirados a la curva, bajamos a primera, ¿vale? Vamos a hacer dejar correr el coche rotando en la curva y en cuanto antes podamos, ¡pum!, otra vez al gas. Prohibido tocar el piano interior ya que nos va a hacer derrapar y vamos a perder tiempo, ¿vale? Lo ideal es rozar el piano lo más cerca posible para poder dar gas lo antes posible, pero sin llegar a tocarlo, ¿vale? Ok, curva 3, la vamos a hacer en tercera. Fijaos cómo está mi coche. El objetivo aquí es tocar con la rueda trasera derecha esta parte que te va a ayudar a hacer el giro, ¿vale? Fijaos que ahí toco y me va a llevar el coche directamente a este piano de aquí, que vamos a hacer en tercera y vamos a aprovechar toda la zona exterior, ¿vale? Una vez pasamos esa curva, vamos a llegar a la anterior a la recta, curva súper, súper importante. Y es que hasta aquí he estado probando hacer en tercera, salgo muy muerto. A lo mejor la tendría que clavar súper, súper bien para hacerla muy bien, pero creo que lo mejor es frenar un pelín antes, sacrificar un pelín la curva para salir lo más rápido. Que es posible que entrando más rápido, apurando más la segunda, como lo que vais a ver ahora, de lo que vais a ver ahora, perdonad, puede ser que la velocidad media sea superior, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que tenemos la pedazo de recta después y es nuestro punto de adelantamiento más claro de todo el circuito. Así que yo prefiero, sinceramente, bajar aquí a tercera y segunda y luego acomodo el coche para salir lo más rápido posible, dar gas lo antes posible, ¿vale? Y sobre todo yendo a este vértice sin llegar a tocar el piano, ¿vale? Y de aquí ya te vas a ir al otro piano sin problema. Ya está, es lo que os digo. Habéis visto que yo he bajado a segunda muy rápido. Yo normalmente siempre os digo que, oye, en estas marchas administrarlas bien, pero en este caso es una frenada en curva ciega. Además, no ves el vértice cuando empiezas a frenar. No es nada fácil y a veces hay que asegurar un poquito antes que a llegar a hacerlo perfecto y que te salga una de 10. Por eso, prácticamente, mi consejo es cuarta, tercera, segunda,
¿vale? Con no mucho tiempo de entre bajada de marcha y bajada de marcha, y lo haréis mejor. Vale, curva de final de recta. Ok, referencia que tenemos, el cartel del 50, llegamos en quinta, frenamos, bajamos a cuarta, frenamos un pelín para colocar, dejamos correr el coche y volvemos a acelerar, ¿vale? La cosa aquí sería es dejar el piano, veis que no estoy tocando el piano evidentemente, voy a ir a tocar el piano sobre esta parte de aquí, ¿vale? Es aquí donde ya voy a tocar el piano y ahí ya tengo que estar dando el gas a tope para ir a aprovechar al máximo esta parte de aquí. Incluso me atrevería a decir que lo podemos aprovechar un pelín más. Un pelín más, ¿vale? Eso sí, lo que acabamos de hacer, el deber no es soft track, ¿vale? Entonces, siguiente, la curva, una de las curvas más difíciles, en mi opinión, de todo el circuito. Ya que es muy, muy, muy fácil coger un off track aquí. Vale, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nada, venimos aquí, cuarta, frenamos un poquito para colocar el coche, ¿vale? Y en cuanto vemos que nuestra trazada es la óptima para salir bien, damos gas. Fijaos que no doy gas del tirón, o sea, soy más paulatino, no es un gas, un pisotón, ¿vale? Pero prácticamente, prácticamente, y me voy a ir a aprovechar el máximo de la pista aquí a la izquierda. ¿Cuándo no es off track? Vale. Prácticamente tenemos que estar con las cuatro ruedas en algún momento en la zona del césped, ¿vale? Fijaos, aquí os lo voy a poner desde la cámara del Chase. Fijaos que solo cojo, ¿vale? Ni la mitad del coche está por la parte del césped, ¿vale? Ah, para que lo veáis más gráficamente, básicamente. Y aquí, nada, aprovechar el máximo, ¿vale? Incluso, fijaos que aún se puede llegar a aprovechar un pelín más, ¿vale? Toda esta zona es cuarta sin cambiar. Esta curva también es cuarta sin cambiar. Esta curva es ciega. Consejo, vamos a seguir la zona negra. Y en cuanto nos alineamos con esta parte de aquí es cuando tenemos que empezar a girar. ¿Vale? Fijaos que voy a tocar la línea y aquí es donde empiezo a girar. Y voy a ir a comerme el piano con todo el coche. ¿Vale? Fijaos que incluso lo podría haber comido un pelín más. Un pelín más. Un poquito más lo podríamos haber hecho, aunque este está muy bien, ya que fijaos que ahora el coche me va a llevar a la hierba. Fijaos dónde me va a llevar el coche. Incluso la lleva a rozar un pelín, ¿vale? ¿Qué pasa cuando estamos aquí? Que nos viene una curva izquierda. Nos vamos lo más rápido posible a la parte derecha de la pista, ¿vale? Aquí llegamos en cuarta, cartel de 50, frenamos a tercera, ¿vale? Acompañamos un poquito y nos metemos hacia adentro. Fijaos que aquí, opa, tengo un pequeño contravolante, pero es más que nada es por corregir la entrada, ¿vale? Y aquí perdemos un poquito de tiempo, pero nada, nah, lo hacemos más o menos bien, ¿vale? Y es esto, simplemente venir en cuarta, bajar a tercera, frenar un poquito para acabar de colocar el coche, dejar correr. Y entramos en el piano y es ahí donde empezamos a dar gas, ¿vale? Lo importante que os quedéis es que una vez estamos en el piano ya tenemos que estar dando gas. Y dando gas a tope y nos va a llevar a este piano. Fijaos que con la línea más sucia que he hecho, muy fea, una línea súper fea, el coche me ha seguido en la línea. Aún se puede aprovechar un poquito más esta zona, ¿vale? Y nada, llegamos a la última curva. Vamos a llegar en cuarta. Bajamos a tercera. Una vez pasamos el cartel de 50 y nos tiramos con fuerza al piano, ¿vale? A rozarlo un poquito y nada, luego a tope, a fondo, subimos cuarta y nos vamos a cruzar la meta, ¿vale? Lo dicho, el tiempo es un 1:37.518, el que tendréis subido en IRS es un 5:60, ¿vale? Y es sin el off track de la primera curva. Perdonad mi cagadiña de elegir la que no es. Vale, así que nada, oye, cualquier cosita me lo comentáis por donde queráis, ¿vale? Por cierto, aquí, evidentemente, os voy a ir a empezar a comentar el setup al final del tutorial. Setup universal, como siempre digo, el de toda la vida. 5 barra 8 y el freno a vuestro gusto. Vale, nos vemos la season que viene. Chao, chao.